pues tiene al rey en contra de él, tiene a los 450 profetas de Baal en contra de él, y luego tiene a un pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, indiferente, apático, que no le contestó nada. Y mire versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Mire pudiéramos decir, el aprieto en que se encontraba Elías. Se iba a probar, a comprobar cuál era el verdadero Dios. Y pues, hermanos, Elías tenía que confiar que Jehová Dios iba a contestarle a él. Pero ¿qué tal si no le hubiera contestado? Estaba enfrentando a 450 falsos profetas de Baal, a un rey enojado con él, a un pueblo indiferente que no lo iban a defender, lo hubieran linchado, lo hubieran matado. Y lo que estoy diciendo es que yo creo que ese problema era mucho más grande que el que ahora se encuentra en el capítulo 19, versículo 1, que la esposa de Acab le dice: te voy a matar para mañana. Y una mujer lo amenaza y se desanima. Y acá enfrenta a todo un pueblo indiferente, enfrenta a un rey, el presidente de la nación, y enfrenta, la verdad, a 450 falsos profetas de Baal. Y Elías tiene el valor para enfrentarse a ellos y para confiar en su Dios. Y acá una mujer lo amenaza y ¡ay! Se va corriendo. Muchas veces el problema no es tan grave, pero lo vemos más grande de lo que es. Y por eso nos desanimamos. Yo no creo que ese problema era más grande que el que había enfrentado antes. Pero se dejó desanimar Elías. Otra razón por qué nos viene el desánimo es porque se nos olvida las veces que Dios nos ha sacado adelante en circunstancias difíciles pasadas. Se nos olvida que Dios nos ha ayudado en el pasado, que Dios nos ha socorrido, que Dios nos ha sacado adelante. Qué rápido se nos olvidan las bendiciones de Dios. Si no vamos a ir por causa de tiempo, pero si leemos el resto del pasaje del capítulo 18, vemos que Elías se para valerosamente y él ora a Jehová su Dios. Los profetas de Baal oraron a Baal y Baal no le respondió, y él ora a Jehová Dios y desciende fuego del cielo y quema el holocausto, y luego, verdad, reúne a todos los profetas de Baal y él los degolló a todos a un lado del río. Qué tremendo hombre de valor Elías en ese momento. Pero acá está corriendo, huyendo de una mujer. Y yo creo que se le había olvidado a Elías que Dios le había contestado y había descendido fuego del cielo. Que Dios le había dado las fuerzas para convencer a un pueblo indiferente, apático. Y que le había contestado su oración y que le había dado fuerzas para destruir a todos los profetas de Baal. Y ya se le había olvidado tan pronto que se nos olvidan las bendiciones de Dios. La ayuda de Dios, el poder de Dios. Y nada más vemos el problema, y vemos el problema más grande de lo que es. Y se nos olvida que Dios ya nos ha sacado de otros problemas anteriormente. Y últimamente se nos olvida que Dios es más grande que nuestro problema. Otra razón por qué nos viene el desánimo muchas veces es porque nos apartamos de aquellos que pueden ayudarnos o animarnos. Versículo 3 al 5, ahí estamos en 1 Reyes 19, 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y mire lo que dice: y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto en un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro,
se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Mire, se apartó, dejó a su criado, dejó a su siervo, se apartó de otros. Él pensaba que era el único, él pensaba que era el único que estaba solo, que había quedado profeta de Dios. Y se aparta del siervo que quizás hubiera podido animarlo, ayudarle. Yo creo que por eso muchas veces nos desanimamos, porque nos apartamos de otros hermanos que pudieran animarnos a seguir adelante. Es más, cometemos el error de ir a juntarnos con otro que anda igual de desanimado o peor desanimado que yo. ¿Me está siguiendo? Hermano, no quiere desanimarse, júntese con aquellos que andan animados. No se vaya a juntar con otro que anda igual de desanimado o peor que usted. Amén. Mire, yo veo a alguien desanimado y bueno, porque soy pastor tengo que hablar con él y tratar de ayudarle, pero yo le pongo así casi. No quiero que se me pegue. ¿Me está siguiendo? Porque el desánimo es contagioso. Y luego uno puede a leguas, como dicen, puede darse cuenta que alguien está desanimado, alguien trae una actitud pésima, ¿cómo empieza a hablar las palabras? Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y dice, no hombre, este hermano, así no pensaba antes, así no hablaba antes, pero algo trae, sí, anda desanimado quizás, y empieza a tener la actitud incorrecta. Ahorita vamos a ver eso. Nos apartamos de aquellos que pueden ayudarnos o animarnos, o de aquellos, escuche bien, quienes sabemos están esperando algo mejor de nosotros. Quizás el siervo de Elías podía ayudarle, animarlo, quizás no. Pero era el siervo, el seguidor de Elías. Y Elías sabía que ese hombre siervo de él estaba esperando algo diferente de él. Entonces, para que no me vea cuando vaya ahí a llorar en amargura y esté ahí chillando, me le aparto. ¿Sabe qué? Lo que estoy tratando de decir es lo menos que necesita hacer usted cuando anda desanimado es dejar de venir a la iglesia. ¡Amén! Lo menos que debe de hacer cuando anda desanimado es no ir a donde están los hermanos. Vaya ahí, por lo menos para que no digan, va a tratar de levantarse un poco y no andar ahí arrastrando la cobija, como dice. Amén. Número dos, ¿cuáles son los resultados de permanecer desanimado? Pues lo primero es que nos viene una actitud pesimista. Mire versículo 9, estamos en 1 Reyes 19, 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me busca para quitarme la vida. Versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Recuerde que Dios nunca hace una pregunta porque Él necesita saber la respuesta. Porque Él ya sabe la respuesta. Cristo es la respuesta. Entonces, Él nunca nos pregunta algo porque Él no sabe. Él nos pregunta algo para que nosotros pensemos, oh, pues sí, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí metido en esta cueva chillando? ¿Me está siguiendo? Dos veces le pregunta a Dios a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? No es porque Dios necesitaba saber, era porque Elías necesitaba examinar su vida. Versículo 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me busca para quitarme la vida. ¿Y sabe lo que viene cuando le hacemos caso al desánimo? Cuando permanecemos desanimados nos viene una actitud pesimista. Soy el único, nadie más como yo, pues, sufre como yo. A nadie le está yendo tan mal como a mí. Y empieza a tener una actitud pesimista. Amén. Negativa. Otra cosa que sucede, nos empieza a entrar el temor y la cobardía. Mira el versículo 9, 1 Reyes 19, 9. Y allí se metió en una cueva.
Fíjese nada más, el siervo de Dios, el gran profeta Elías, que hace unos días antes estaba derrotando a los 450 de profetas de Baal con su mano, que estaba pidiéndole a Dios que descendiera fuego del cielo y descendió fuego del cielo, ahora está refundido en una cueva. ¿Sabe por qué? Escondido, por temor, con cobardía. Se metió en una cueva donde pasó la noche. Viene el temor, la cobardía. Me recordó de otro siervo de Dios, Nehemías, y una respuesta muy diferente. Vaya conmigo a Nehemías. Dejé una marca en Primero de Reyes, ahorita regresamos allá. Pero Nehemías capítulo 6, versículo 1. Nehemías 6, del 1 al 15. ¿Ya lo encontró? Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no andaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decirle lo mismo por quinta vez con una cierta carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmulo dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, era un collón de primera este Meatabel, ¿verdad? Estaba encerrado, temeroso, miedoso. Le dije: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, sí, esta noche vendrán a matarte. Mire cómo le contesta Nehemías. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. Y quien que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Amén. Sí, Nehemías era un hombre que tenía bien fajados los pantalones, como dice. Y no hizo caso a las amenazas. Dijo: un hombre como yo ha de huir. No me voy a meter a esconderme en la casa de Dios. Hay una obra que hacer, se tiene que terminar. Y gloria a Dios, se terminó en 52 días. Porque su temor, su preocupación se la llevó a Dios. Se fortaleció en Dios y siguió adelante haciendo la obra de Dios. No se atemorizó. Cuando le hacemos caso al desánimo, va a venir la cobardía, el temor. Y se acuerda que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Cuál es otro resultado de permanecer desanimado? La depresión. Y hasta la desesperación. Mire, regrese a Primero de Reyes 19. Hermanos, el desánimo no es pecado, pero el desánimo es peligroso. No es pecado desanimarse, es humano desanimarse. Pero ¿sabe qué? Si usted permanece desanimado, es peligroso. Y puede usted llegar a pecar contra Dios. Cuando usted le hace caso al desánimo. Mire lo que dice aquí en el versículo 4, Primero de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire nada más, cuando alguien se encuentra desesperado hace hasta locuras. ¿No parece el mismo Elías un capítulo antes?
que el Elías de un capítulo antes. Pero sabe que el problema es que estaba desanimado. Y llegó a deprimirse tanto que hasta deseaba quitarse la vida. Amén. Otro resultado de permanecer desanimado es que la obra de Dios es estorbada, es detenida. Elías era un profeta de Dios, tenía una obra que hacer. Pero mientras estaba desanimado, él no estaba interesado en hacer la obra de Dios. Versículo 4, volvamos a leer ahí. Estaba diciendo, ¿verdad? Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Dice que se fue por el desierto. No se fue a donde Dios lo quería, se fue por el desierto. Un día de camino. Y fue, y luego me gustan las palabras, y se sentó. Pastor, ¿qué le dicen esas palabras? Pues me dicen que se sentó. ¿Sabe lo que hace un cristiano cuando está desanimado? Se sienta a calentar la banca y deja de servir al Señor. ¿Eh? Eso es lo que hace. Versículo 5. Y echándose, me gusta esa palabra, echándose. Como si fuera un animal. Echándose, ahí estás echado, de flojo. ¿Ah? ¿Dónde está usted el día sábado para ganar almas? Ahí echado. ¿Ah? ¿Dónde está el martes de visitación? Ahí en casa, echado, viendo la tele. Amén. ¿Dónde está el jueves en la noche para el estudio bíblico? Echado, viendo las novelas. Ay, pastor, no sé por qué me siento así tan desanimado. Porque le estás haciendo caso al desánimo. Entonces no estás siendo útil para el Señor, no estás haciendo nada. Estás parado ahí echado, sentado. Amén. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¡levántate! ¡Levántate! ¡Come! Algo interesante que noté aquí, quiero mencionarlo. Mira el versículo 5 otra vez. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, ¡levántate, come! Entonces él miró. Y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Me da hambre ahorita, ¿verdad? Y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, come. Ay, se me antoja una torta ahorita, no sé por qué. Me vino a mi mente eso, ¿verdad? Hay un lugarcito por ahí que encontró a mi esposa y yo con unas tortas del... Ay, perdón, se me fue la onda. Vamos a regresar aquí al versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y el monte de Dios, perdón, hasta ahí la lectura. Algo interesante. Cuando alguien anda desanimado, no puede, no solamente es inútil para hacer la obra del Señor, no puede dar nada. No tiene nada que dar, lo que necesita es alimentarse. Amén. Antes de que Dios le mandara a Elías lo que tenía que hacer, cuál era su voluntad, ¿sabe lo que le dice Dios? Levántate, come y bebe. Cierto. Come. Y otra vez le dice, aquí está, Elías, come. Cuando alguien anda por los suelos desanimado, ¿sabes lo que necesita hacer? Es poner atención a la palabra de Dios y alimentarse bien. Para poder fortalecerse y ser útil al Señor. Porque le voy a decir una cosa, ¿sabe la razón por la cual anda desanimado? Porque ha dejado de alimentarse espiritualmente. Amén. Número 3, ¿por qué no vale la pena hacerle caso al desánimo? Tengo que apurarme. Número 1, porque mi desánimo no va a cambiar la situación, no va a mejorar nada, solo Dios puede mejorar la situación. Por eso hay que llevarle nuestros problemas al Señor. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No vaya a decirle al vecino, no vaya a decirle al hermano, a la hermana, lléveselo al Señor. Nos gusta andar llorando en los hombros de la gente para que nos digan, ay, pobrecito. Amén. Vaya en oración y dígaselo al Señor en vez de andarle contando a medio mundo cómo se siente. Bueno. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El único que puede ayudarle con su desánimo es el Señor. Amén. El desánimo no tiene ningún plan
más que esconderse, echarse por ahí debajo, que nadie lo vea. Eso es lo que quiere hacer el desánimo. Y la próxima vez que usted ande pensando, yo lo que quiero es meterme a mi casa, no hablar con nadie, cerrar la puerta, eso es exactamente lo que hace el desánimo. El desánimo no tiene un plan para hacer nada. ¿Me está siguiendo, hermano? Su desánimo no va a cambiar la situación. Y usted ahí se queda desanimado 2, 3 días, cuando termine su desánimo va a darse cuenta que todavía está el problema. Cierto. Más bien lo que necesita hacer es quitarse ese desánimo y pedirle a Dios qué hacer para solucionar ese problema. Amén. ¿Por qué es que no vale la pena hacerle caso al desánimo? Número 2, porque Dios siempre tiene un propósito, un plan. ¿Por qué permitió el problema, la dificultad? Él tiene una razón. Nada sucede en la vida de un hijo de Dios por casualidad, por accidente. Si le vino un problema, si le vino una enfermedad, si perdió el trabajo, si no tiene dinero, si hay problemas aquí y allá, Dios quiere enseñarle algo en medio de todo eso. Dios tiene un propósito. Hay que buscar el propósito. Amén. Versículo 15, 19, 1 Reyes 19, 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abelmeolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Sabe? Dios ya tenía un plan. Vas a ir a ungir a este para que sea rey, vas a ungir a este para... Dios ya tiene la solución al problema. Ya tiene un plan. Hay que averiguar cuál es el plan de Dios. De nada sirve quedarse desanimado. No vale la pena, ¿sabe por qué? Porque Dios siempre tiene un plan. Hay que averiguar cuál es el plan de Dios. Número 3, ¿por qué no vale la pena hacerle caso al desánimo? Porque nos daremos cuenta, después que hayamos obedecido al Señor y hayamos hecho su voluntad, que las cosas no eran tan graves como pensábamos. ¿A poco no es cierto? Una vez que ya pasó el problema, una vez que ya pasó la dificultad y uno ve hacia atrás, dice, pues sí estuvo difícil, pero no fue el fin del mundo. ¿No era tan terrible la cosa? ¿Me está siguiendo? ¿No era tan mala como la veíamos? Versículo 18. Mire lo que dice ahí la Biblia. Primero Reyes 19, 18. Y yo haré, este es Dios diciéndole a Elías, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Él pensaba que él era el único. Y Dios les dice, no, mi hijo, tú no eres el único. Tengo otros 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Las cosas no son tan malas como pensabas, ¿verdad que no? Pero te estabas ahogando en un vaso de agua. Amén. Es que cuando estamos desanimados, vemos las cosas, tenemos una vista nublada, no vemos bien. Por eso es que hay que llevarle al Señor nuestro desánimo. No hay que hacerle caso al desánimo. Número 4. ¿Por qué es que no vale la pena hacerle caso al desánimo? Porque hay ayuda. Siempre hay ayuda esperando adelante. Siempre Dios tiene ayuda para nosotros, pero ¿sabe dónde está esa ayuda? Adelante. No allí quedándose desanimado. Y definitivamente, ¿atrás para qué? No hay que volver atrás. La ayuda está adelante. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Primero, ¿y sabe qué? Cuando uno es desanimado, lo menos que uno quiere hacer es seguir adelante. ¿Sí o no? Es más, uno no nada más quiere quedarse ahí sin hacer nada. Uno quiere echarse a correr para atrás. Y es lo último que tiene que hacer usted. Te tiene que seguir hacia adelante. Versículo 19 al 21. Primero Reyes 19, 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?
Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y mire lo último que dice, y le servía. Dios ya tenía preparado a Eliseo para ayudarle a Elías, para que no llevara la carga solo, para que fuera su sucesor, para que fuera su siervo. Dios siempre tiene ayuda preparada para nosotros, pero está adelante. No se detenga, no se eche para atrás, hay que seguir hacia adelante. No se quede ahí desanimado. Por último, para terminar, número 4, perdone que ya me pasé la hora, voy a terminar pronto. Número 4, ¿cuál es la solución para el desánimo? Pues bien sencillo, hermanos. En medio del desánimo, lo más importante, la solución es saber escuchar la voz de Dios. Para saber qué hacer. Amén. Para recibir instrucción. Para recibir sabiduría. Hay que escuchar la voz de Dios. Dios siempre está hablando, pero el problema es que no siempre estamos escuchando. Versículo 11. Estamos en 1 Reyes 19, 11. Y él le dijo, sal fuera. Me gusta esas palabras, sal fuera. ¿De dónde? De la cueva. Salte de ese desánimo. Sal de la casa y vete a la iglesia. Vete a trabajar, vete a hacer lo que tienes que hacer, vete a la iglesia, sigue adelante con tu vida. No te quedes metido ahí, llorando, chupándote el dedo, desanimado. Sal fuera. Ahí adentro estás encerrado, ahí en tu mar de lágrimas, en tu fiesta de lástima. Ahí no, Dios no te va a hablar, hermano. Tienes que salir fuera. Amén. Sal fuera. Y ponte en el monte delante de ¿quién? Jehová. De Jehová. Vete y ponte delante de Jehová. Amén. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. A veces pensamos que Dios va a hacer algo espectacular. Que se van a cimbrar las paredes, que va a temblar las paredes y el techo. Que Dios va a hacer algo grandísimo y espectacular para llamar mi atención. No, Dios así no funciona, no trabaja. ¿Es capaz Dios de causar un terremoto, de sacudir este mundo entero? Claro que sí. Pero así Dios no ha escogido hablarnos. Amén. Luego dice, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo suave. Suavecito. En inglés dice, a still and quiet voice. Una voz suavecita. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías andaba huyendo. Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y ¿sabes qué? Oye bien. Oye bien. No te voy a hablar a través del fuerte viento, no en el terremoto, no en el fuego, con un silbo suave y apacible. Dios habla a la conciencia. Dios habla al corazón. Tienes que poner atención. Tienes que pedirle al Señor que te ayude a tener oídos espirituales. Amén. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe lo que a veces necesitamos hacer? Es simplemente parar, detener, oír con más cuidado, escuchar bien, considerar qué es lo que Dios me quiere enseñar, meditar en su palabra. Salmos 25, 12. Me gusta lo que dice. Ya estoy terminando, hermano. Salmos 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger.
Salmo 27, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Salmos 37, versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos a empezar a considerar qué es lo que Dios me está queriendo enseñar. ¿Por qué permitió que esto sucediera? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué me quiere enseñar el Señor? Háblame, Señor. Háblame. Quiero escuchar tu voz. Quiero oír tu voz. Quiero que me des sabiduría. Enséñame qué debo de hacer. Amén, hermanos. Sobre todo, nunca tome decisiones cuando está desanimado. Si algo pudiera aconsejarle que es importante, bien importante, no tome decisiones cuando anda desanimado. Porque ¿sabe qué? Va a tomar la decisión equivocada. No decida nada en cuanto a su trabajo. No decida nada en cuanto a cambiarse de su vivienda. No decida nada en cuanto a cambiarse de ciudad. No decida nada en cuanto a cambiarse de iglesia. Esas decisiones son muy, muy consecuenciales. Traen muchas consecuencias. Amén. Ahí es que no se deben de tomar cuando uno está desanimado. Porque cuando uno está desanimado, no piensa bien. Amén. Hay que oír la voz de Dios. ¿Qué me quiere decir el Señor? Oh, ¿cuántos cristianos cometen terribles decisiones? Porque en primer lugar le hacen caso al desánimo, ahí se quedan, y luego el pilón es que toman decisiones desanimadas. Amén. Y podemos mirar hacia atrás, a Elías, y ver todo esto ahí. Ahí está, para nuestra ayuda. Amén. No se ponga en una situación donde le viene el desánimo. No se quede allí. Si se desanima, no se quede ahí desanimado. No vale la pena. Por muchas razones. Dios siempre tiene un plan, tiene la salida. Él tiene ayuda esperándome adelante. Mi desánimo no va a cambiar la situación. Amén. La solución es oír la voz de Dios. Vamos a orar. Todos ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Señor. Entonces tiene al